murió aquella tarde en el pueblito del Pao. Porque uno de sus fundadores, don Andrés Gómez, de este suelo se ha marchado. Triste murió aquella tarde en el pueblito del Pao. Porque uno de sus fundadores, don Andrés Gómez, de este suelo se ha marchado. 12 de abril en la mañana, saliendo el sol, todo se sentía callado. Doña Luisa con sus hijos lloraban desconsolados, porque se fue el roble viejo que tanta sombra había dado. Y fueron casi 100 años, según me cuentan, que vivió en este poblado. Por eso en esta región su nombre quedó grabado, de palabra y fundamento, de eso se murió sobrado. Una sabana y caballos pa' que trabaje ganado.